Señores, seguimos en Diario Totoras 2025 y nos encanta recibir invitados y nos encanta contar proyectos, iniciativas. Para eso estamos en realidad los medios locales de comunicación, para contar, como decimos siempre, todo lo que hacen los totorenses todos los días. Y por suerte hay mucha gente con ganas de hacer, de emprender. Y ni hablar que este tipo de mesas nos pone muy contentos, muy felices, ver a los presidentes de los clubes juntos en esta mesa, en este caso, unidos por Rotaract, un grupo de chicos que desde hace no mucho tiempo se juntaron, que ya son un club, ahora ya no están más en formación, y que han llevado proyectos adelante muy importantes. Y bueno, y ahora viene este fin de semana, vamos a hacer la nota con total optimismo, sin mirar de reojo el pronóstico del tiempo, que viene bastante complicado, porque han preparado la clínica con Ayelen Stepnik, me acompaña Gerardo Román, que después se va a quedar a hacer la página deportiva, porque eso tiene que ver con el deporte, con la proyección. Víctor Alarcón, que además es coordinador de deporte de la entidad rojinegra, nos va a ayudar también a entender qué significa para el deportista este tipo de clínicas. Así que todo está en marcha, todo lo pensaron y ya queda muy poco para que esto sea realidad. Gracias a todos por venir. Buenas tardes, buenas noches. Lo que sea. Bueno, todo listo, todo preparado. Vimos el último mensaje de Ayelen, que ya tiene todo en marcha. Para llegar a Totoras. Sí, lo debe saber la gente hoy, a ver. Lo único que no está jugando en contra es el clima, pero bueno, esperemos que no pase nada, que se pueda hacer todo como venimos planeando y que salga todo de maravillas como está planeado. Bueno, va a arrancar el sábado. Sábado 1 de la tarde. Ella va a estar llegando por la mañana, va a visitar el hogar de Doña Pepa, el comedor barrio Barrerón. Sí. Por la tarde a la 1 va a estar arrancando en el Club Totoras Juniors. Por la tarde, va a estar toda la tarde destinada a la primer clínica en Junior. El día sábado por la noche a las 8 vamos a estar dando una conferencia de prensa con las autoridades, justamente con ustedes en la prensa, y al día siguiente lo mismo se va a repetir, que se hizo en Junior, 11 de la mañana en Unión, para darle un cierre y despedirla eso de las 5 o 6 de la tarde. Muy bien, todo planeado, Gerardo, qué lindo que pase. Sí, la verdad que sí, espectacular. Aparte le va a venir muy bien seguramente Víctor, que tiene contacto permanente con ella y además con los profes, seguramente les va a dejar una enseñanza notable, algo. Sí, sin duda, como se lo expresamos a los chicos, las felicitaciones de parte nuestra por la iniciativa y apoyarlo del club, porque es muy importante el evento que están llevando adelante para el crecimiento de los chicos locales, no solamente los que juegan al hockey, sino para todos, y también desde el punto de vista de la inclusión por este segundo objetivo que tiene la propuesta, que está muy bueno también, porque también están dándole la posibilidad a alguna chica que no está insertada en el club hoy para que se meta a hacer un deporte con el acompañamiento del Rotaract. Así que felicitarlos por las dos cosas, y nosotros del club, obviamente desde el primer momento, darle todo lo que tenemos a nuestro alcance para que esto sea salga lo mejor posible y realmente que las chicas o los deportistas o la gente en general lo disfrute, porque es para eso, y estamos convencidos que es para crecer. Exacto, un proyecto que cierra de todos lados, ¿no? El de los chicos, es muy interesante. Sí, sin duda, así que bueno, estaremos apoyándolos desde nuestra función, en este y en los que vengan. Exacto. Bueno, Mari y Carlitos, ustedes también han brindado, como decía Víctor, todas las comodidades para que todo salga bien. Porque además del tema de los deportistas que hacen hockey, de las chicas que hacen hockey, es para todos los deportistas, porque va a hablar también de los valores del deporte, de la integración, de la motivación, así que han movilizado seguramente a todos. Tal cual. El sábado está todo previsto, todo organizado. Así todo va a ser en la Villa Deportiva. Todo en la Villa Deportiva, incluso la charla motivacional que va a ser alrededor de las 15 horas. Y están todos invitados los chicos, eso es muy bueno, porque una deportista de esa magnitud, bueno, tiene histórico, una histórico, claro. Historia, felicitar a los chicos, porque la verdad lo que han trabajado es siendo jóvenes, trabajando para otros jóvenes. Exacto. La verdad que bien, así que esperemos que el tiempo nos acompañe, ¿no es cierto, Carlitos?
porque por el esfuerzo que ellos han hecho para lograr que esto se haga realidad y que salga todo bien. Exacto. Carlos, en el caso de Unión, en el complejo deportivo también el domingo. El domingo arranca a 11 de la mañana. También está todo previsto, todo preparado. Todos han trabajado para esto, se han unido a ellos, tuvimos a las órdenes de ellos para lo que necesitaban. Desde un primer momento. sí, porque esto así lo ameritaba, es importantísimo un deportista de la talla de Ayelén, aquí en Totoras, agradecer el esfuerzo de ellos, la idea, la verdad que... Y no nos quedaba otra cosa que apoyarlos porque, claro, porque así lo merecía. Llega en un momento esto, en cuanto al hockey, las dos instituciones tienen un predio excepcional, han hecho modificaciones, han hecho vestuarios nuevos, los dos clubes tienen un material humano muy pero muy bueno y un predio acorde a este tipo de circunstancias, cosa que no pasaba hace unos años atrás, pero hoy los dos predios de hockey, inclusive se jugó el clásico hace muy pocas semanas, claro, están acorde para recibir esto, está bueno también mostrarlo. Sí, porque no, se arrancó ya hace unos años y uno arranca como con todo deporte. Exacto. De a poquito, y ahora se ha logrado tener una cierta comodidad, y si bien siempre faltan cosas por hacer, pero creo que están los dos en muy buen estado para seguro, para creo que tienen hockey básicamente por la existencia de las Leonas, casi todos los clubes del interior, fenómeno que han generado las Leonas con el hockey. Y hace 15 años atrás no los clubes no tenían hockey, no, hace 15 años atrás. Sí. Lo importante también es escuchar a una chica con la trayectoria de ella, que es una experiencia de vida, ¿no? Porque el deportista que se mantuvo tanto tiempo en determinado nivel, ha hecho mucho esfuerzo y aparte ganar algo en un deporte de equipo también, un poco lo que transmite eso a la sociedad es la unión, es el esfuerzo en conjunto. Y las Leonas fue en su momento un sinónimo de eso, ¿no? De un equipo bien armado, con Cachito Vigil en ese momento llevando adelante todo eso. Con algunas genias como Lucha Aymar, tanto tiempo número uno del mundo, pero bueno, la experiencia de vida sobre todo es importante, que ya lo que pueda transmitir a los chicos del pueblo, ¿no? Y el espíritu amateur, sin duda, porque nos fuimos a ser campeón del mundo en fútbol con todos los intereses, con todas las comodidades, con todos los lujos, que ser campeón del mundo, que ser la mejor del mundo en hockey, ¿no? O el mejor equipo del mundo en hockey. Sin duda, que es mucho más esfuerzo, porque es todo mucho más a pulmón, y más hace 10 o 15 años atrás. Claro, sí. Hoy a partir de esa también cambió un poco la... Entonces el esfuerzo, yo tuve le contaba a los chicos que en un momento cuando estuve trabajando en Buenos Aires, tuve la oportunidad de compartir hotel con Ayelén, cuando ella eran jóvenes todavía y no conocidas, no tan conocidas, y bueno, una la veía que era un jovencita que estaban ahí solas esperando para ir a entrenar, recién aparecía internet, que estaban un ratito para entrar a la compu del hotel, que había que pagar y bueno, un montón de cosas. Creo que es el mismo hotel donde fue Nico Domingo, porque es la zona, el Cenar está al lado de la cancha de Nico Domingo, Buenanote, había fotos de ellos inclusive. Es un hotel familiar, justamente se llama La Familia. Y bueno, uno ve el esfuerzo que hicieron en ese momento. Hoy la vemos, Ayelén, Lucha y Mar, pero en su momento la verdad hicieron mucho esfuerzo para haber logrado lo que lograron. Y yo creo que ella se lo pueda transmitir a los chicos de nuestros clubes, es importantísimo. Así que como dije antes, felicitaciones para los chicos que hicieron este esfuerzo para traerla también. Exacto, bueno, hablemos un poco del público en general que pueda ir, porque ya los deportistas seguramente ya están todos invitados, sí, ya saben todo, pero el público en general. Bueno, esto, como vos dijiste recién, va en invitación. Hemos tenido contacto de todo tipo de deportes que nos han pedido entrada para ir con el equipo realmente. Que eso me pareció genial. Muy bueno. Quieren llevar propiamente al equipo a ver la charla motivacional. Y yo ahí quería cortar un poquito recién lo que decía Víctor, porque hace poco Cacho Vigil lo estuve escuchando en un programa, en Línea de Tiempo, sí, me parece, Bonadeo,
y él contaba un poco lo que fue arrancar con las Leonas, y él le decía que eran un grupo de amigas, no de un equipo, y dice que esa fue una de las bases que a él por ahí le costó, y fue lo que lo llevó. Y contaba que en un Champions Trophy, me parece que fue, no lo iban a jugar y se jugaba en Australia. Y Australia, el equipo de Australia le pagó y entrenaban con ellos, le pagó todo el viaje a las chicas y entrenaban con ellos. Y llegan a la semifinal y le toca jugar juntos. Bueno, Argentina lo elimina a Australia y ahí empieza, dice él, un poco la piedra fundamental de esta camada de las Leonas. Pero volviendo al público, hablando del público en general, están todos invitados, anticipadas, bueno, hasta el día de hoy era, pero si alguien quiere es 25 pesos, es simplemente hasta gente que nos ha colaborado, porque queremos repetir que con este recaudado de las entradas vamos a equipar a las chicas becadas. No queremos dejar de lado de mencionar un poco lo de la causa. Sí, justamente iba a hablar de ese tema, de que ellos nos agradecen a nosotros por el proyecto, pero en realidad es un ida y vuelta, porque nosotros desde el primer momento que los citamos a hablar y le pedimos la beca para las chicas, tanto del hogar como del comedor Barrio Rom, no tuvimos ningún inconveniente, enseguida aceptaron, así que muy buena predisposición de parte de los dos clubes. Así que agradecerles a ellos también. Así que una vez que pase la clínica, quienes quieran jugar al hockey del comedor y del hogar. No, las chicas, vamos a elegir una chica de cada lugar y la vamos a becar, los clubes las becan durante un año. Digo, y nosotros en el la vamos caso a de que sean más, las que quieran ir, seguramente va a aparecer. Bueno, eso va. Nosotros nos haremos cargo de dos. Después se verá más adelante si podemos. Exactamente. Sí, que sabemos que seguir. Siempre va a aparecer, el tema es motivar, ojalá que sí, suceda que exactamente, todas justamente que sumen, la idea sumen. Claro, sí, ojalá que todas las que hoy no practican y ojalá que, a ver, daría mucha pena que no practiquen por una condicionante económico, claro, si exacto. Es así, habrá venido bien esto para resolver ese problema como sociedad, ¿no? Que es un poco a lo que queremos llegar, que no sea un número, uh-huh, sino que el deporte llegue como calidad del deporte, sí, que bueno, dé que su fruto, no lo vamos a ver ahora después de la clínica, sino a lo largo del tiempo. Totalmente. Cuando sean personas formadas a partir del deporte. Totalmente. Y ni hablar que desde lo deportivo exclusivamente va a tener un valor agregado el hockey de Junior y de Unión a partir de haber tenido esta clínica con Ayelen Stemning, ¿no? Tal cual. Desde los conceptos del mismo del deporte en sí. Sí, sin duda, todo suma y esto muchísimo por la experiencia y la calidad de persona, ¿no? que están trayendo. Es una chica que hace tiempo que se dedica a eso, a transmitir, uh-huh, entonces está de alguna manera ambientada con eso y por ahí es más simple todo y tiene más llegada, ¿no? Así que yo creo que lo van a aprovechar mucho. Y bueno, esperemos que el tiempo ayude. Es verdad, yo creo que los motiva mucho. Yo tuve oportunidad de ver, creo que vos estuviste también cuando estuvo Pablito Caballero, con los chicos de fútbol, y lo que se motivaban los chicos y lo que participaban, era increíble cómo los mueve se empiezan a ver y como un espejo, es muy importante. Sin duda. Aprovechar ese tipo. Yo creo que esto va a suceder lo mismo o más todavía, quizás por, uh-huh, por la trayectoria de esta chica, ¿no? Y no es sencillo, además, este tipo de eventos, organizarlo, ¿no? Bueno, la verdad que no. Más allá de todo, queremos agradecer y volver a agradecer porque hay muchos sponsors, muchas publicidades. Muchos comercios que colaboraron con las publicidades. Con todo, desde publicidad, de donaciones, con entradas, a todo el público. Bueno, Coqui le va a seguir agradeciendo. Porque la presidenta tiene que hablar. No, bueno, agradecerles a los comercios en general que nos han donado tanto la publicidad, como si les fuimos a pedir para el lunch, nunca se negaron, siempre predispuesto. Hay muchos sponsors, así que agradecerles a todos en general. Muy bien, ¿algo más, Gerardo? Simplemente, ¿algo que quieran decir? Simplemente recordar el horario para la gente en general. A las 13 horas el sábado, en la Villa Deportiva. La Villa Deportiva de Juniors. Exactamente. Y quien le quite que en un futuro no tengamos una leona. Sería fantástico. Que salga. Y en el Totorio Parque también el domingo a las 13 horas. Claro. No, a las 11. No, a las 11. En Unión al otro día empieza más temprano. Fue una cuestión de organización. Ayelen nos pidió que sea a las 11 de la mañana.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ayer tuve una reunión con el senador Raceto, sí, sobre programas, subsidios para clubes de la provincia y de la nación. Bien, vinieron conformes de allí. Sí, sí, sí. Posibilidad, sí, herramientas nuevas. Sí, 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 totalmente. Hay bien. Hay, digamos, muchas propuestas. Yo no tuve la oportunidad de viajar, fue otro integrante de comisión directiva, pero sí. Digamos, vinieron contentos. Vinieron, sí, contentos, con, sí, sí, digamos, con una buena predisposición de parte del senador y de parte de su equipo como para ayudarnos a salvar algunos problemitas. Sí, sí, que sabe que siempre estamos a la de ayuda, ¿no? Bueno, presentó, sí, un proyecto. Un proyecto, sí, también a nivel nacional, sí, viste, con, viste, del tema de luminaria, vestimenta, bochas, de lo que el chico practique, desde vestimenta hasta palos de hockey, elementos para que el chico practique. No, fue muy buena, viste, y asistieron la mayoría de los clubes de acá, sí, del departamento, club, es importante club, que se junten. Entonces, cuando él va hacia la nación, va con un proyecto ya más de fuerza, más, claro, fuerza de, claro, todo el departamento, totalmente. Eso nos pareció bárbaro. Así que no, vinimos muy conformes. Ahora a trabajar, hay que hacer papeles. Hay que empezar la tarea. Hay que empezar la tarea, sí, desde ya. Más. Pero, claro, sí, sí, pero poner todos los papeles en órdenes y bueno, y es bueno. Muy está bien. Muy bueno. Felicitaciones a vos, los dos, chicos, a ustedes por esta iniciativa. Gracias, Víctor, por que siempre estás. Y gracias. Bueno, cuente con nosotros, como siempre. Eso te iba a decir, gracias, sí, a ustedes por el espacio. Por el espacio. Y bueno, los esperamos ya con las cámaras de Canal 4 dándose una vuelta, registrando este momento. Por supuesto, muy amable. Gracias por la visita. Gracias.